alcalde del Ayuntamiento de Caravaca, rector de la Basílica Santuario de la Santísima y Vera Cruz, hermana mayor. De este año. Regalaremos nuestros oídos a las melodías de siempre, pero interpretadas de una forma especial, una forma diferente. Y haremos un repaso por nuestra historia, donde les aseguramos que el recuerdo se confundirá con la realidad. Beatriz Salazar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Franza. Tengo que decir que es un poco milagro que estemos aquí. Os pongo en situación. Estábamos de viaje esta semana en Portugal. Antes de anoche, intoxicación cenando cualquier cosa. Pero, como siempre un caravaqueño en cualquier parte del mundo, volviendo de Portugal nos encontramos a un caravaqueño, a Guillermo Elum, es compañero. Y ¿cómo está Fran, Vera? ¿Cuánto tiempo sin veros? Quiero hacer una mención especial a nuestro pregonero por su ilusión y su dedicación a esta comisión de concejos. La tarjeta de presentación de nuestras fiestas siempre ha sido nuestro cartel. Desde el primer momento en el que como secretaria tuve que pensar en él, supe que no había nadie que plasmara mejor sobre el papel lo que significan la pasión y el amor que se le ha ido transmitiendo desde que era muy pequeño por nuestras fiestas. Así que voy a pedir a José Horacio Muñoz que me acompañe y sea él mismo quien nos presente su cartel, el cual ha donado a esta comisión de festejos. Como de Caravaca, y eso es uno de los mejores premios que nos dais. Sé de buena fe, me consta, que este premio no es solo a la labor profesional, sino al cariño que nosotros le ponemos a Caravaca en cada reportaje, y eso en culpas de a vosotros, porque cuando venimos nos sentimos como en casa, y sin duda eso es lo mejor de nuestro trabajo. Muchas gracias.
para convencer a Sukai de que enviase a sus mejores. La visita del embajador de Arabia Saudí significó la adopción de un estilo más realista en el vestir y en el actuar cada año. Además, los fundadores tuvieron el acierto de incorporar desde un principio tesón y trabajo una gran familia, la familia Alcona, en donde tuvieron cabida tanto hombres como mujeres, y que tanto unos como otras estéis obligados a mantener con el mismo esfuerzo, tesón y trabajo a esta familia para legarla a vuestros descendientes. Camacho Fernández como Fernández. Seguidamente, agradecer a nuestra presidenta del bando de los moros, doña María Dolores Sánchez Carrillo, a la vez que a su junta directiva por la concesión de este galardón. Todo empezó el 18 de septiembre de 2018, en una asamblea del bando moro. Al término de la misma, comunicó a los asistentes que por unanimidad su junta y ella habían designado como moros del año a la cábila que hoy tengo el gran honor de presidir. En 1959, cuando un grupo de amigos encabezados por don Jesús Navarro Navarro decidieron componer la cábila Reales Halcones Negros del Desierto, quedando esta constituida ese mismo año. Pero sería en 1960 cuando, permítanme que los nombre uno a uno, Jesús Navarro Navarro, Pedro Antonio López Díaz, Miguel Arnedo Solera, Francisco Martínez Mirete, Tomás Rubio Guerrero, Blas González Vera Peñalver, Juan Torralba Alcázar, Domingo Corbalán Romero, Juan Rodríguez Rodríguez, Alfonso Sánchez Guerrero Sánchez, Pedro Angosto Luis, Juan Antonio Elbal López, José María Marín Linares, José Parra García, Antonio García Virao, José María Martínez Martínez Reina, Manuel Jiménez Sánchez, Francisco Sánchez, Jorge Talavera Marín, José María Castejón Pardo, Francisco Antonio Rubio Guerrero, Francisco García Toral y José Solver Oltra, iniciaron su andadura festera causando un gran impacto mediático por su original atuendo y su marcialidad en el desfile. Se invitó al embajador de Arabia Saudí en España, el doctor Medad Sheikh El Ar, a que inaugurara este hogar de cultura árabe. El traje de hombre fue el modelo con el que esta cábila viene desfilando estos últimos 60 años. Y el de mujer fue utilizado por la entonces reina mora, doña María Teresa Robles Oñate. A partir de este momento, la cábila comienza su andadura festera, incorporando en mayo de 1961 un joven grupo, los Reales Taifas del Oasis, un grupo de amigos que se identificaban con Halcones Negros y que, al ser estos en su gran mayoría hijos de los componentes de la cábila, decidieron emprender esta subcábila, convirtiéndose en la joven cantera Alcona. ¡Vamos! ¡Oh, a por él! ¡Ah!
se han incorporado y están asumiendo las tareas que conlleva la dirección del barrio. Es por lo expuesto, por mucho más que podría decirse, por lo que me honro ahora cuando llegue su momento, en imponer a mi compañero y amigo Piquera la insignia que le reconoce como cristiano del año para este ejercicio festivo. Pido para él un aplauso a la altura de su tarea. ¿Cuántas cubatas entran en la cuota? ¿Y las comidas entran? ¿Cuántas? Son todos números. ¿Y la cena de San Juan? ¿Cuánto cuesta este año? ¿Y la gala festera? Pues habrá que dejarse algo, porque si no, cuando lleguen las fiestas... Porque la fiesta, según el cartel, las fiestas son del 1 al 5 de mayo. Entonces, claro, ¿cuánto dura la misa del día 1? ¿Cuánto caballo a pelo falta por pasar? ¿Hay romancero este año? ¿Cuántos grupos hacen la entrada de bandas? ¿Cuánta gente hay en la cuesta este año? ¿Cuánto ha hecho tu caballo? ¿Cuántos moros hay para la lucha? ¿La fila de cuántos? ¿Cuánto falta para salir? ¿Cuánta distancia hay que llevar? ¿Cuántos músicos llevamos? Pues parece que pita poco. A ver si el año que viene ponemos alguno más. Podría seguir enumerando, pero seguro que a ustedes se les ocurren muchos más números relacionados con las fiestas. Y esta cuantificación, aplicada a todos los detalles, es necesaria, porque es la que nos permite realizar los actos festeros y perfecteros. Pero cantidad no es sinónimo de calidad. Tal vez piensen que me extiendo demasiado, pero realmente tengo que hablar de esto para traer a colación por qué estoy aquí. Yo pertenezco a un grupo humilde pero guerrero, la Hueste de Almogávares de Aragón, que en 1991 y desde entonces se empeñaron en demostrar que lo importante no era la cantidad, sino la ilusión por participar. El 5 de mayo es la fiesta en honor a la Santísima Veracruz de Caravaca. Un bando cuyo protocolo desde hace muchos años existen las figuras de Fernando III y de Beatriz de Suabia y de los infantes de Castilla y León, como claro mensaje de que se está representando o evocando una determinada época referenciada por dichos personajes históricos. Un bando con dos cenas medievales a las que vienen comensales de toda la geografía y visten de época. Un bando que cada 2 de mayo por la tarde representa la pérdida del castillo a manos de los moros, de donde bajará la reliquia al pueblo para la celebración de la fiesta. Y cada 3 de mayo representa
el intento de unificar bajo una misma religión a moros y cristianos y la reconquista de la ciudad de donde los moros son expulsados o quedan presos, tal y como ocurriese en tiempos de nuestros antepasados. Por supuesto, todo esto con el concurso y colaboración de nuestros eternos rivales y amigos, el bando moro. ¿Por qué les estoy diciendo ahora todo esto? Pues porque comencé hablando de números y los números representan cantidad. Y la cantidad representa a las cosas materiales, mientras que la palabra, para mí al menos, representa la calidad, y la calidad representa todo lo espiritual que tiene nuestra fiesta. El tiempo que hace un caballo en subir la cuesta no vale nada. Lo que vale es la ilusión de los caballistas que lo llevan y de toda su peña, la expresión de su rostro y la emoción contenida. Lo que cuesta la mejor ropa de los reyes no vale nada. Lo que vale es ver la alegría y la ilusión en los rostros de reyes y reinas. Lo que vale es la majestuosidad con la que bajan la cuesta de la cruz, mientras en los laterales y a sus pies una alfombra de público los admira. Lo que vale es la emoción puesta en las palabras de un parlamento que hace que el público enmudezca y durante unos minutos miles de personas concentren su atención en un mensaje que eriza. ¿Por qué les digo esto? Pues porque creo que cada vez en nuestra fiesta hay más números y menos palabras, a pesar de los discursos que estamos dando hoy. Y los números no ilusionan, ilusionan las palabras. Por la palabra llegaron a nosotros las leyendas que conformaron el universo festero. Fue por esas leyendas que muchos de nosotros comenzamos nuestra singladura en uno u otro bando. Las leyendas transmiten a los niños la magia de tiempos pasados. Nos hablan de un gigante dormido o de una doncella cautiva, de la cesta de un castillo sitiado al que socorren con un milagroso vino a lomos de unos caballos, y de cómo Zeyd al-Zeyd, el rey moro, se convierte en cristianismo. Ya sé que la historia luego dice que todo esto no fue exactamente así, pero yo les hablo de ilusiones, de creencias, que no pretenden sentar cátedra, sino ayudar a vivir cada día, año tras año, la conformación de una fe colectiva, de un colectivo que es el carabaqueño, un poco más con el bando cristiano. Y por tanto rompo aún esta lanza para exhortar a todos los festeros, en especial a los cristianos, a trabajar en pro de la ilusión que sea capaz de transmitir ese sentimiento heredado de nuestros mayores. Por supuesto, podría ahora hablar de muchas personas, empezando por mis almogávares, aquellos fundadores que fuimos 26, con Antonio Martínez Ruiz, Rosendo Romera y Andrés Muñoz a la cabeza. Y seguir por personas que me acompañaron en el bando, en distintas juntas en las que yo colaboraba o que colaboraron conmigo. Hablar de Juan Adolfo Romera, hablar de Manolo Ruiz Bernal, hablar de Manuel Alfonso Guerrero, hablar de Alfonso Renilla, hablar de tantos y tantos presidentes, reyes y reinas con los que colaboré. Por supuesto, aquí tengo algunos, está por aquí Gaby, tengo en la mente a su hermano Álvaro, pero también otros muchos más que saben que he estado siempre con ellos. Por supuesto, también no solamente hablaré de almogávares, también, puesto que es como cristiano del año que estoy aquí, a la soberana orden del Temple, a los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, a los caballeros de Navarra, a los caballeros de San Jorge, a los caballeros de Santiago, a los nobles aragoneses, a los cruzados de la Veracruz, a los maestres de Calatrava, a las damas del Temple de San Juan de Navarra y a las de San Jorge, que están celebrando aniversario este año. Y a todas las mujeres que integran otros grupos, a las incipientes arqueras, al recordado Pablo y su banda de la Veracruz, y claro que sí, a Cristina y a Beatriz. Beatriz me acompaña muchas veces ayudando en las procesiones y desfiles al bando. Y Asunción, que también me acompaña o espera que vuelva de esos acompañamientos.
Pedro López García, tras la propuesta de la Junta de Mando, de los jefes del vino y unanimidad total, resultara nombrado por aclamación como caballista 2019. Pedro, para todos conocido como Pedro el Sopa, ha sido desde muy joven un caballista muy particular, gran amigo de sus amigos y compañeros, pero a la vez un duro y competitivo rival. Pedro ha destacado siempre por su pasión desmesurada por los caballos del vino, muy particularmente por la carrera de los de mayo. Desde siempre ha sido uno de los grandes promotores, impulsores y defensores de la carrera de los caballos del vino, como el espectáculo pasional, estético, veloz, competitivo y multitudinario que hoy en día conocemos todos. Su carácter luchador y competitivo siempre ha dirigido sus pasos y esfuerzos pensando en disputar el último tramo del pasacalle, encabezando ya para subir la carrera. Pero siempre ha ayudado y ha colaborado con todo aquel que le ha pedido ayuda o consejo. Ha engrandecido nuestro festejo, casi sin ser consciente de ello. Solo movido por la amistad y el amor que nos hace vivir apasionadamente 365 días a cambio de unos pocos segundos de éxtasis. Pedro ha sido componente de las peñas como Azahara o Bacer. Pedro puede presumir en su currículum de caballista de ser poseedor de un primero y de varios segundos premios de carrera. Desde la peña de Bacer, en la que más tiempo ha permanecido y donde todos recordamos verlo correr, siempre defendió y se enorgulleció de salir a la calle con su enfrentamiento modesto, con un caballo bien vestido y con una ilusión desbordante por acometer la carrera de los caballos del vino, contagiando a muchas nuevas peñas a luchar por los mismos fines. Una de sus mayores aportaciones a la carrera de los caballos del vino ha sido su propia genética, ya que su hijo Isaac, componente de la peña Ambicioso, es un reconocido caballista, el cual tiene el prestigio de incluirse en la corta lista de corredores que tienen en su haber tres primeros premios de carrera consecutivos. Pedro ha sido un referente en los caballos del vino. Particularmente recuerdo su peculiar estilo corriendo la cuesta, que se puede describir como una fuerza y un tesón inconmensurables. Estilo que marcó mi inicio y estoy seguro que el de muchos de los caballistas que hoy nos encontramos aquí. Otro hecho que tengo grabado a fuego en mi mente fue el 2 de mayo, esto no lo tengo que leer, porque es que lo recuerdo como si fuera ayer. Aquel 2 de mayo que día antes lo habían operado de la rodilla, de un mellizco, y apoyado de un garrote, aparece allí, Pedro, ¿dónde vas? Y no, es que corro este año. Y enganchaba el caballo hasta arriba, nos quedábamos ahí, bueno, este tío está loco. Desconozco las consecuencias de esta locura. Pero en ese momento me quedó claro la grandeza de nuestros caballos del vino. De esos pocos locos elegidos que sin ser conscientes de ello, con su acto, hacen nuestros caballos del vino un poco más grandes. Y si no, que me lo digan. Desde el bando de los caballos del vino queremos darle las gracias por ser el caballista que eres, por el regalo que nos deja. Deseo que este nombramiento y esta nueva experiencia que vamos a vivir juntos te sirva como reconocimiento por todos tus años de entrega y de pasión por los caballos del vino. Estimado público, solicito un fuerte aplauso para mi caballista del año, Pedro el Sopa. Pienso que hay muchos caballistas,
muy bueno, pero bueno, este año me ha tocado a mí. Es un honor para mí y yo intentaré hacer lo mejor posible, estar a vuestro lado. Felicitar a Mariano, cofrade del año, a Juan Antonio, Cristiano Laño y a la Cávila, Antonio Negro, por su trayectoria en la fiesta. En especial a Maricarmen y Paco, grandes amigos míos y mejores personas. Es una lástima que no esté hoy aquí y mandarle un fuerte abrazo para una pronta recuperación. Para la ropa de encabezamiento de la Peña Caballista en Lingúa en el 2005
y la capa de la reina Cristiana en el 2015. Y en 2003, conjuntamente con el artista Sam 3, dibujó los cómics en papel de nuestra historia, Archivo Municipal de Caravaca la Cruz y el misterioso aparecimiento de la Cruz de Caravaca. Paco ha pronunciado numerosas conferencias y participado en múltiples mesas redondas, coloquios y presentaciones sobre diversos aspectos de nuestra historia, fiestas y tradiciones, destacando la que tuvo lugar en Irún en 2010, realizada a petición y representación de la Comisión de Festejos. Han coordinado y dirigido revistas de fiestas, realizado exposiciones, formado parte de juntas directivas del bando de los Caballos del Vino. Han participado en proyectos culturales de todo tipo, destacando lo referido al ámbito musical y muy especialmente el taurino, una de sus grandes pasiones. Y me voy a detener aquí, porque podríamos estar hablando de los servicios prestados por Mari Carmen y Paco a Caravaca y a su fiesta durante más tiempo del aconsejable que debe durar esta gala. Mari Carmen, Paco, pertenecéis a esa raza especial que con vuestra labor estáis contribuyendo a hacer más grande nuestra historia. Sois necesarios e imprescindibles. Vuestros conocimientos, pasión, entrega y humildad son muy necesarias para que podamos seguir avanzando. Por todo ello, por lo que sois y representáis, os ha sido concedido por esta Comisión de Festejos el galardón de festejos del año 2019. Con el deseo de la pronta recuperación de Paco y que sean ellos mismos los que puedan recoger este muy merecido reconocimiento, quiero decir, tal como reza en la fotografía de la Santísima Cruz, que siempre ilustra la contraportada de la revista El Caballista, va por ti, Mari Carmen, Paco, va por vosotros. Cosa que para mí fue facilísimo, porque desde ese momento lo tenía clarísimo. ¿Quién iba a ser la persona que iba a tener este galardón? Hablar del cofrade del año 2019 puede ser muy fácil o muy difícil. El cofrade de este año es un caballero, un caravaqueño nato, una persona flamante, una persona importante, una persona influyente, una persona simpática, una persona educadísima, un cristiano convencido, cosa muy importante para ser cofrade del año, un fiel cofrade de la Santísima Cruz. Ha sido una persona que ha participado en todos los ámbitos de la fiesta, cristiano, es también cofrade del silencio, y ha escrito el libro de protocolo y próximamente también se va a hacer público un escrito sobre los rituales de la cruz. Una persona muy conservadora y muy recelosa de nuestras tradiciones y de las que yo me siento muy orgullosa de que estés con nosotros durante este año disfrutando de nuestra cofradía y por supuesto de todos los actos con la Santísima Cruz. Tú ya sabes que todo lo hacemos por ella. Y por ella quiero nombrarte esta noche cofrade del año 2019. Mi amigo y pariente, don Mariano García Esteller Guerrero. De ese caballo del vino que ha entrado, que ha llegado hasta aquí arriba. Los rituales de danzas que hemos presenciado. La música que nos acompaña. Más tierra. Quiero terminar mis saludos y contaros un secreto.
felicidad. Este sentimiento es el que se apoderó de mí cuando la hermana mayor y su junta representativa de la Cofradía de la Santísima Cruz me comunicaron que habían tomado el acuerdo de nombrarme cofrade del año 2019. Felicidad y gratitud. Sí, también gratitud a esas personas que se acordaron de mí para este nombramiento. Pensé en ese momento que había otros cofrades, algunos de los cuales ya no están con nosotros, que eran más merecedores que yo de esta distinción. También alegría. Alegría porque este privilegio me iba a propiciar el estar más cerca de nuestra cruz, aún más. La vi más cercana. La vi más brillante. Casi me atrevería a decir que la vi más guapa. Iba a traer emoción, representación y algo distinto y diferente. Ya lo decíamos, íbamos a revivir la historia, una historia viva aquí en Caravaca con todos los caravaqueños que forman parte de estas fiestas, de estas grandes fiestas. Bueno, vamos a pedir varios aplausos. Os quiero pedir un aplauso para la gente del Grupo Leyen que ha hecho esas recreaciones históricas, algo único que hizo este caballo del vino. Esa preciosa imagen de nuestra Santísima Virgen de Caravaca. Increíble. Y también un fuerte aplauso para el Grupo Mastia que está con nosotros, poniendo esa banda sonora a toda esta mañana de película. Y antes de terminar, yo les voy a pedir que se pongan todos en pie, porque como es tradición y costumbre, en esta ciudad santa, perpetuidad, en el lugar más bonito del mundo, vamos a escuchar ese himno a Caravaca de la Cruz, que va a interpretar también el tenor. Cada vez viene más público, no solamente de aquí de la región, sino fuera también de nuestras fronteras, para disfrutar de estas maravillosas fiestas, y ha sido un placer estar aquí. Yo se lo quiero dedicar a mi abuelo, don Basilio Sáez, que tiene un colegio aquí en Caravaca. Él fallecía cuando yo tenía un añito o dos, y seguro que le haría ilusión verme aquí esta mañana. Pues vamos a terminar, como decíamos, con ese himno a Caravaca de la Cruz. Buenos días. Yeah.
¡Viva Caravaca!